¿Deseas aprender a implementar arquitectura limpia en menos de 5 minutos en Angular 17? Quédate y te lo explico. Para empezar, recuerda que si necesitas aprender de la teoría, es decir, qué es arquitectura limpia, te dejo un video para que lo puedas ir a ver, que también te lo explico en menos de 5 minutos. Ahora, sin nada más que decir, vamos al código. Bueno, entonces comencemos con nuestra solución. Si tú ves, aquí tenemos nuestro proyecto y tiene la estructura dominio, infraestructura y UI que viste en el video teórico. Vamos a utilizar la API de Albums que devuelve una lista de álbums, a saber, User ID, ID y Title. ¿Qué vamos a tener aquí bien presente? Es lo siguiente. Hey, recuerda que nunca las entidades las debería definir una API, sino que esto sale de un Domain-Driven Design. Si no sabes qué es esto, recuerda que hicimos un video de más de una hora acerca de este tema. Pero supongamos que esta API está correcta y todo está bien, y vamos a decir que entonces, dentro de dominio, tendríamos un modelo llamado álbum, y si ustedes notan, tendría los mismos atributos que la API que está allí configurada. Por otro lado, tenemos el gateway. El gateway decimos qué queremos hacer, más no el cómo. Por ejemplo, yo quiero obtener ID, quiero obtener toda la lista de álbumes o deseo grabar un nuevo álbum. Lo importante aquí del gateway es que es como un especialista. Es como si tuvieras una construcción de tu casa y tú dijeras, bueno, ya que voy a construir mi casa, me encantaría tener un maestro de obra. Entonces tú esperarías que sin importar el maestro de obra que contrates, obtengas el mismo resultado, una casa conforme a los planos que hiciste, ¿cierto? Ahora, imagínate que un maestro de obra se puede demorar más tiempo que otro, o uno puede utilizar técnicas diferentes a otro, pero la idea es que generen una casa bien hecha. De igual forma, aquí en el gateway tú defines qué quieres, mas no cómo lo vas a lograr. Y entonces el caso de uso lo que dice es, yo voy a poner un álbum por ID y voy a obtener todos los álbumes haciendo uso de un gateway. De esta manera, cualquiera que resuelva este tema, cualquiera que sea el gateway, va a servirle al caso de uso para implementar esto. Y uno dice, entonces no es redundante el caso de uso y de pronto más bien poner ahí dentro lo del gateway. No, porque la idea es generar una independencia entre las capas. Ya lo vamos a ver ahorita con un ejemplo. Entonces, miren que ahí en dominio solo tendríamos modelos y casos de uso. Ahora, si vamos a infraestructura, que es esa capa que en efecto se conecta con las externalidades, vamos a notar que tenemos un álbum API Service que en efecto extiende el gateway, es decir, se vuelve un especialista. Y aquí de aposta tengo dos APIs, que son la misma API, solo que a una le puse un delay y a la otra no. A la álbum API Service normalita le puse un delay de 3 segundos y a la otra pues no tiene ningún delay. Esto es porque vamos a simular que cambia el backend. Pero noten que lo único que hacemos es una consulta HTTP normalita y devolvemos el álbum. Eso es todo. Ahora, para continuar, yo voy a ir aquí a la capa de UI y de pronto vamos a ir a la página que está utilizando esto, que es el álbum component. Si vamos a este componente, vamos a notar que es un standalone component. Es decir, que está bajo la nueva configuración de Angular 17 y depende de Circular Progress Indicator. Si ustedes ven en UI, tenemos una carpeta que se llama Design System. En esta carpeta deberían estar todos los elementos comunes, divididos por átomos, moléculas, organismos, páginas y templates. Si de pronto quieres saber más acerca de este tema, puedo hacer un video específico de esto. Pero básicamente es nuestro sistema de diseño local, que la idea es ojalá llevárselo a una librería independiente. Ahora, nuestros álbumes van a ser renderizados por este componente. Y si ustedes notan, este componente está dependiendo del caso de uso. Ahora, en ninguna parte este componente depende ni de HTTP ni de la capa de infraestructura. Si ustedes notan, solo depende de la capa de dominio. ¿Por qué es esto?
Porque en efecto no queremos que el front se contamine o la capa de presentación se contamine con las dependencias, ¿cierto? Si el día de mañana no utilizamos HTTP o sino que algún otro medio de comunicación o no nos fuéramos a través de algún API service, sino que a través de otro, no debería cambiar ni una línea de código en nuestra capa de UI. Esto es muy importante. Y de hecho, si ustedes notan, depende del caso de uso. Luego dice, hey, este algún use case o tenga por ID. Y bueno, sencillamente respondemos la información. Aquí van a ver la notación normalita de Angular 17, la arroba if. Y que si todo va bien, devuelve la información. En caso tal que no esté renderizado aún, pues sencillamente devolvemos el app circular progress. ¿Cierto? Que es como sencillamente un loading. Muy bien, entonces. Si tú notas, ya vimos todas esas capas, el capa de dominio, infraestructura y UI, queda claro cada una. Donde dominio ponía todas las entidades, modelos y demás, infraestructura se conectaba contra las externalidades en drive and adapters, eso sí, extendiendo el gateway. Y por último, teníamos la capa de UI, donde hacemos el uso de nuestros casos de uso, pero en ningún momento pues estamos dependiendo de HTTP module ni tampoco estamos haciendo dependencia directa contra servicios. Entonces, ¿cómo se configura la aplicación? Porque en este momento nadie está resolviendo el caso de uso. Muy sencillo. Aquí en Main.js tenemos las configuraciones bases de nuestra aplicación. Si ustedes notan, aquí estoy diciendo que el componente principal va a ser Main Component, que si ustedes ven aquí en UI lo puse dentro de Main. Ese Main Component pues define que es el App Root y pues tiene asociado el Router OLED y el Album Component. Y si notan, aquí tenemos ya en la parte de HTML el App Album donde vamos a renderizar ese elemento y listo. Entonces, uno dice, bueno, pero aún no hemos configurado la parte donde quién resuelve el caso de uso. Bueno, aquí en AppConfig, si yo voy hacia allá, van a notar lo siguiente. Dice, hey, yo ahí voy a tener todas las configuraciones de mi aplicación. Entonces, mira que aquí estoy diciendo, ver, el provider router lo va a dar un archivo de rutas que está aquí alojado en App Routes, ¿cierto? En App Routes se definieron las rutas y esas son las que ahí se están inyectando. Pero por otro lado, tenemos también que estamos prohibiendo HTTP a toda nuestra aplicación a través de este Provide HTTP Client. Y por último, pero no menos importante, la parte que estamos esperando. ¿Cómo se dice a Angular? ¿Quién resuelve en este caso la dependencia? O es decir, el gateway. ¿Quién resuelve esa parte del caso de uso? Entonces miren que aquí estamos diciendo, hey, cuando necesites un album gateway, lo va a resolver el album API service. En solo una línea, ya con eso configuraste eso. Y si notamos, aquí tengo abierto el ejemplo, demora 3 segunditos y renderiza este elemento. Si modificamos, de hecho, aquí en el álbum, ya que no sea que vaya por la 20, sino digamos que vaya por la 14, van a notar que, pues obviamente se demora los 3 segundos y mire que está yendo por otra información. Es un título completamente diferente y no está haciendo ninguna conexión dentro del componente ni HTTP ni al caso, ni al API. Entonces, excelente. Ahora, si yo quiero cambiar por otra API, ¿qué vamos a hacer? Miren que aquí sencillamente les dejé este de abajo para que si quieren descomentaban y utilizaban el otro. Y miren que aquí lo único que estoy diciendo es que ya no lo va a resolver el álbum API Service, sino que el álbum sin delay. Y si yo le doy aquí, es evidente que no tiene delay. Eso responde de una. Bueno, eso era todo. En el enlace de este video te estoy dejando en la descripción el repositorio de GitHub con toda esta información, un artículo de Medium de arquitectura limpia y también te dejo la tarea de que le des like a este video si quieres que sigas publicando videos de Angular. Quiero saber si tenemos aún viva nuestra comunidad de Angular. Por otra parte, no olvides suscribirte a este canal que estamos sacando contenido constantemente. ¿Te gustaría de pronto saber
¿Cómo añadir la arquitectura limpia a Signals? ¿O cómo podría tener un sistema de diseño independiente de mi proyecto? Bueno, esos son otros videos que podríamos hacer aquí. Quisiera mandarte un fuerte abrazo y espero que en todo lo que hagas tengas muchos éxitos. Saludos.